взять за фарбу первое, получили за то, что сопровождали колонну, состоящую из колесной техники. После сопровождения мы попали в засаду. Наш взвод там был, отразил эту атаку, и что же в ходе боя до ПТР, несколько вперед. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a las gélidas mañanas patagónicas que nos están despertando a lo largo de estos temporales en el medio de un abril que, la verdad, hace mucho tiempo que no estaba tan picante abril, o tal vez uno está mucho más susceptible, pasa el tiempo y va encontrándole sutileza que antes pasaba muy desapercibida. Hoy una charla con Victoria, sobre todo referido a un tema que nosotros, te meto ahí ya de lleno, Victoria, porque no, la verdad es que yo no sé cómo encararlo, sobre todo teniendo en cuenta que a veces uno pretende que pasó mucho tiempo, pero hoy, ¿de qué estaríamos hablando si tuviéramos esto? ¿Una cuestión de persecución? ¿Una cuestión vinculada también a un liderazgo ideológico que el progresismo ha perdido en estas batallas en las cuales terminan siendo tan o más represores que la propia derecha? ¿De qué hablamos cuando hoy nos queremos situar en este conflicto en el cual está el pedido de que las echen, a vos, a tu hermana? Contanos un poco eso, porque aparte hay un juicio, eso es lo que más me impacta, todo eso que me gustaría que, bueno, nos relates. Te metí de lleno, ahí te tiré la pileta porque creo que tenemos un montón de info, ¿no? La realidad, yo creo que sí, que es un conflicto en el que está clara la persecución política, digamos, a un sector dentro de la Universidad Nacional de Río Negro que no solamente se organizó, sino que también cuestionó cosas en una universidad altamente mercantilizada, digamos, y conservadora, que es la Universidad Nacional de Río Negro, donde en el 2018 se realizó una toma de la universidad, del vicerrectorado más precisamente, que es la sede administrativa de la universidad, y fue una toma que se dio en el marco de un conflicto nacional, digamos, por reclamo de mayor presupuesto. Y que en el caso concreto de la Universidad de Río Negro fue criminalizada el primer día. Las autoridades, a las horas de que se había iniciado la protesta, presentaron la denuncia en la Justicia Federal. La Justicia Federal interviene porque la Universidad del Ser Nacional es la Justicia Federal la que interviene. Y a partir de ahí se desencadenaron una serie de hechos que creo que nadie esperaba, digamos. Incluso... ¿Ustedes tampoco esperaban eso? ¿No se lo imaginaban? La verdad que no. Ahora con el diario El Lunes, ¿no? Esperar eso, esta pregunta nos las hacen mucho. Conocíamos lo que era la universidad, lo que era Juan Carlos del Bello, que era el rector de la universidad, que, digamos, un personaje dentro de la historia de las universidades, de los más nefastos, digamos, y creador de la LES, digamos, de toda la política de mercantilización de la educación superior. Pero imaginar esto era retrotraernos a una política de persecución propia de la dictadura, porque no hay antecedentes dentro de la Vuelta a la Democracia de criminalización a este tipo de protestas estudiantiles, menos de ingreso de fuerzas de seguridad dentro de las universidades a realizar hechos típicamente represivos, porque lo que sucedió en el 2018 fue eso, o sea, hubo una represión dentro de la universidad por parte de Gendarmería Nacional cuando se dictó el desalojo de lo que fue la protesta, ¿no? La toma. Cuando yo te mencionaba lo de progresismo era porque supuestamente la Universidad de Río Negro viene con un
este halo de una universidad más renovada, con, ¿no?, los aires de un kirchnerismo bastante fuerte en esa época. No estoy hablando del 2018, ¿no?, pero me refiero a que uno se imaginaba que venía por otro lado. Es algo completamente distinto, o arrancó de otra manera. Digamos que en el plano discursivo siempre la universidad se propuso, digamos, se vendió, digamos, a sí misma como democrática, pluralista y defensora de los derechos humanos. Por eso, o sea, a nosotros nos pareció muy, muy importante esto de clarificar quién es quién dentro de la universidad. Porque si bien ellos sostienen, bueno, la judicialización la lleva adelante el Poder Judicial, la universidad no, la universidad también realizó su persecución interna, porque nos hicieron sumarios tanto a las docentes como a los estudiantes, y hubo expulsiones, exoneraciones en el caso de las docentes y expulsiones en caso de los estudiantes. Eso lo hicieron las propias autoridades, pero además el desalojo que se realizó el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos del 2018, fue consensuado entre Greca, que era el juez, y el rector Juan Carlos del Bello. O sea que fue la propia universidad la que autorizó la intervención de Gendarmería Nacional dentro de la universidad. Y nosotros hablamos de que hubo directamente una intervención, o sea que la universidad fue intervenida por una fuerza de seguridad, porque en esas 6 horas en las que estuvo adentro Gendarmería realizando el desalojo y las detenciones, no hubo ninguna autoridad universitaria ni judicial dentro de la universidad, y gobernó directamente una fuerza de seguridad en una universidad pública, lo cual no hay antecedente desde la dictadura y la, digamos, la noche de los bastones largos, digamos, claro, como antecedente. Y eso, digamos, es un hecho gravísimo que no tuvo por parte del CIN, del Consejo de Rectores a nivel nacional y del Gobierno Nacional, un repudio a ese hecho histórico, como lo caracterizamos nosotras, ¿no? Y en principio, por ahí, para historizar un poquito lo que fue la toma y en qué contexto se insertó, el año 2018 fue un año donde el gobierno macrista avanzó fuertemente durante sobre la universidad pública, recortando presupuestos, achicando los salarios de los docentes. Y es en este contexto que se da una lucha muy fuerte docente, y que los estudiantes nos empezamos a organizar en asambleas. Y en definitiva, ese año puede significar para nosotros algo que cristalizó la unión entre estudiantes y docentes, por decir. En este contexto se dan en todo el país más de 60 tomas de facultades. Una de ellas fue la Universidad Nacional de Río Negro, donde las autoridades avanzaron criminalizando el conflicto desde el momento uno, erradicando la denuncia en la justicia federal. Y es en este contexto que avanza la criminalización. Hoy, después de 4 años, seguimos sufriendo las consecuencias de lo que fue esa persecución, y nos encontramos en vías de un juicio que comenzará el 11 de mayo y que tiene penas gravísimas, porque nos califican dos delitos que tienen penas máximas de hasta 10 años.
¿Y el progresismo puertas adentro tuvo alguna crisis? Porque, digamos, hablar de derechos humanos o de ley de esto, ley de lo otro, o no, o democratizar la educación, horizontalizar, ¿no? De repente tenés esto, que agarrás y sacás de los pelos a las estudiantes. Encima con toda la cuestión de género también, ¿no? Yo, digamos, creo que no, que ellos cerraron filas claramente. Vieron, digamos, la protesta en sí, de alguna manera, era cuestionada, digamos, por ese progresismo, digamos, en el sentido, en ese momento, en el gobierno nacional estaba Macri y el sector de la universidad proponía que, digamos, que la lucha sea contra el gobierno nacional sin afectar el gobierno de las universidades. Lo que pasó en la Universidad Nacional de Río Negro es que, digamos, Juan Carlos del Bello apoyaba la disminución del presupuesto propuesto por el macrismo, digamos, o sea, había una alianza, digamos, entre del Bello y Macri, y la toma de alguna manera lo denunciaba también a esa situación. Después, con todo lo que pasó, con la criminalización, claramente ellos cerraron filas. De hecho, ningún rector salió a repudiar el desalojo y la criminalización, que es la que hoy nos está llevando a juicio, ¿no? Porque también muchos piensan, bueno, el conflicto terminó con el desalojo de gendarmería. No, el conflicto, digamos, todavía no terminó, porque hay un juicio en puerta, que es un juicio en el que se nos, digamos, ataca muy fuertemente, porque se nos imputan, digamos, los delitos de usurpación y coacción agravada, que en caso de condena tienen una pena de prisión efectiva. O sea, podríamos ir presas por haber realizado una toma dentro de una universidad, ¿no? ¿La toma cómo podría haber terminado, digamos, hoy que tenés mucha más información? Si ellos hubieran tenido vocación de diálogo, ¿cómo hubiera terminado? Porque lo que se vio son imágenes súper violentas, y uno piensa a qué estaba jugando cuando se presta eso la propia universidad, ¿no? O este cuerpo administrativo que después, no sé, me imagino el 8M... o el 13 de junio hablarán de Ni Una Menos o todo, y después tienen esas imágenes encima, ¿no? Nosotros desde el primer momento, desde que se realizó la protesta, claramente entendíamos que la salida era, primero, la resolución de los conflictos dentro de la universidad, por la autonomía universitaria y por la historia propia de los conflictos universitarios, se resuelven en un entorno de diálogo, digamos. Las autoridades nunca se prestaron a dialogar, y cuando el conflicto se fue intensificando, nosotros siempre, digamos, nos prestamos y propusimos, digamos, una salida consensuada. Lo que pasó, lo que sucedió, es que al haberla criminalizado del primer día, ya, digamos, la intervención de la justicia penal ya estaba, digamos, ya de alguna manera nos habían condenado a que esté ese tipo de intervención. Ellos actuaron muy rápido, en cuestión de horas, ni siquiera dieron tiempo como para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el reclamo? El reclamo era un reclamo nacional, donde estaban tomadas cerca de 50 universidades a nivel nacional, que todas se levantaron de manera consensuada con las propias, digamos, autoridades. Esta y la de Córdoba fueron las que se criminalizaron, porque justamente las autoridades decidieron encauzar el conflicto por la vía penal, y cuando se encauza el conflicto por la vía penal es muy difícil el diálogo. Ellos lo cerraron en ese sentido, ¿no? Por otro lado, nosotros sufrimos una especie de doble criminalización, porque las autoridades universitarias también iniciaron sus vías internas para criminalizar el conflicto, llevando a la expulsión de 10 estudiantes y de la exoneración de las dos docentes. O sea que nosotras hoy en día no estamos insertas en esa universidad, porque ellos nos los privaron, por decir. Y por eso nosotros siempre apelamos como a la unión entre estudiantes que durante el 2018 se rebelaron, quebrando la pasividad de los centros de estudiantes, porque creemos que esto ya marcó un precedente gravísimo dentro de las universidades y para quienes militamos adentro de la universidad, y porque avanzaron sobre los métodos de lucha históricos que ha conquistado el movimiento estudiantil. Y si nosotros dejamos que el juicio avance y que el juicio lleve a una condena, va a sentar un precedente gravísimo que no tiene otra intención que disciplinar y que acallar a los estudiantes que quieren militar, que quieren luchar dentro de la universidad.
Y en términos personales, ¿qué pasó con ustedes? Contanos un poco, porque lo que se sabe es que, bueno, son desalojados, pero después el tema de la persecución, la vida laboral, y ahora lo que van a afrontar en el juicio. Bueno, lo que yo digo siempre es que ellos, digamos, lo que quisieron fue destruirnos, digamos, literalmente, porque atacaron a todos los ámbitos de nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, en el caso de las docentes, de dejarnos sin trabajo, o sea, como que era nuestra fuente de ingreso y nuestra forma de vida estaba vinculada a la docencia, digamos. Y en el caso de los estudiantes, dejarlos sin su estudio y sin sus proyectos, digamos, a futuro, digamos, es algo gravísimo que lo esté haciendo la propia universidad, ¿no? Pero, bueno, el proceso de criminalización también implica un montón de cosas, porque implica persecución por parte de las fuerzas federales, o sea, que la Policía Federal esté yendo a tu casa todo el tiempo. En los primeros años, ese nivel de hostigamiento era terrible, o sea, de caminar por la calle y cruzarte a los policías federales, de no poder ir a hacer ciertos trámites porque ellos ya, digamos, o sea, estaba como la persecución encima. Y bueno, y ahora el juicio es una amenaza concreta a la posibilidad de perder, digamos, la libertad, digamos, ¿no? O sea, fueron 4 años los que nosotros sabíamos que nos enfrentamos a la posibilidad de ir presas por haber realizado una protesta más, porque tampoco era la primera protesta dentro de la universidad y tampoco era la primera protesta dentro de nuestra vida, digamos, ¿no? Pero claramente ellos apostaron a destruir nuestras subjetividades, digamos. En ese sentido, yo creo que no lo lograron, ¿no? Porque, digamos, al juicio llegamos enteras y apostando a la absolución, porque, digamos, tenemos también la responsabilidad no solamente de defendernos nosotras individualmente, sino de sostener que lo que nosotras realizamos fue una protesta y que eso no puede ser condenado, porque sería un precedente gravísimo para futuras protestas universitarias y protestas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ellos apuntaron a eso. Es un proceso, sigue siendo un proceso duro de afrontar, pero bueno, confiamos en nuestra convicción, digamos, que nos motivó desde el primer momento. Si sale todo bien, ¿vuelven a trabajar ahí o no? Lo que se discute en este momento es si es un delito o no, y la posibilidad de condena o no, no implica el volver a ser reincorporadas a la universidad. Eso está tramitando por otro cauce. Todavía la justicia no se expidió, está presentado el recurso, digamos, de apelación contra las expulsiones, pero en este caso concreto el juicio, que comienza el 11 de mayo, trata del delito penal, digamos, o sea, si nos condenan o no nos condenan, si fue delito o no lo que sucedió en el 2018. ¿Cuánto dura el juicio? El juicio empieza el 11 de mayo y termina el 26 de mayo, según lo previsto de antemano por el Tribunal Oral Federal. En el medio, digamos, se irán desarrollando las audiencias con las testimoniales. Por ahí, para comentar, las testimoniales de la fiscalía, de la parte acusadora, son autoridades y no docentes de la universidad. Por lo tanto, si bien la universidad intenta correrse de esta instancia del conflicto, está altamente presente porque son sus testimoniales, en todo caso, las que serán usadas para la condena o para la absolución. Así que otra vez volvemos a, digamos, a enfrentarnos con la universidad y con los actores que fueron los que aplaudieron a Gendarmería el 10 de diciembre del 2018. El mejor escenario, ¿cuál sería? ¿La absolución? La absolución es por a lo que nosotras vamos y lo que creemos que va a reivindicar todo el proceso y que va a reivindicar a las tomas como métodos históricos del movimiento estudiantil. Por otro lado, en el 2018, otra de las tomas que se judicializó fue la de Córdoba. Los estudiantes de la UNC también se encuentran esperando una fecha para juicio. Están
imputados por usurpación también. Y en este sentido no nos parece casualidad que los dos rectores que criminalizaron estas dos tomas, Del Bello en nuestro caso y Yuri en el caso de Córdoba, son dos personajes claves en la educación y que han apelado a la mercantilización a través de diferentes proyectos. En el caso de Del Bello, la LES, en el caso de Yuri, la contrarreforma en Córdoba. ¿Qué es la LES para los que no conocen? La Ley de Educación Superior es una ley que se sancionó en época menemista. Del Bello era secretario de Políticas Educativas durante su gestión, y que básicamente lo que pretende es mercantilizar y arancelar la universidad. También de la LES se desprende la creación de la CONIAU, que es un organismo que se encarga de evaluar y de acreditar las carreras para que éstas se ajusten a los lineamientos de la ley y a las políticas que se establecen entre universidades y empresas. La universidad sigue proponiéndose defensora de derechos humanos, pero fue un 10 de diciembre que coordinó con fuerzas represivas un desalojo dentro de la universidad, ¿no? No te quiero robar más tiempo, pero ahora está entrando en un proceso eleccionario también la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo se portó la Universidad Nacional del Comahue? Porque también tiene un hálito muy fuerte, muy vinculada también a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y está buenísimo que así sea, pero me refiero que ahora cuando tenés que, ¿no?, en la cancha se ven los jugadores, que cómo se portaron, o qué reflexión nos queda de eso, porque ahora con más tiempo uno tiene también más información. Mira, del sector estudiantil de Comahue claramente fue apoyo desde el principio del conflicto, o sea, el repudio al desalojo y el acompañamiento a lo que va a ser el juicio desde el sector estudiantil de Comahue siempre. Ahora, desde las autoridades, no hubo nunca un pronunciamiento, y que no haya no solamente no hay un pronunciamiento, sino que hay una apuesta por la coordinación con las autoridades de la Universidad de Río Negro, lo cual, por lo menos yo, lo entiendo como un acuerdo que tienen, y de alguna manera se respaldan entre ellos, digamos. Estoy hablando de a nivel autoridades, ¿no? Hay muchas actividades institucionales que empezaron a ser más coordinadas incluso que antes, post el conflicto del 2018, y en ese sentido, digamos, me parece gravísimo por lo que vos decís, ¿no? O sea, Comahue tiene un historial de movilizaciones y de protestas y de tomas universitarias que nunca fueron criminalizadas. Por lo menos a este punto, o sea, nunca se intervino desde las fuerzas represivas la Universidad del Comahue post dictadura, y en ese sentido me parece que debería institucionalmente, todavía está tiempo de hacerlo, ¿no?, posicionarse en repudiar, digamos, lo que fue la política represiva de la Universidad de Río Negro, ¿no?, al ser universidades tan cercanas y de tanto movimiento, digamos, de actores entre sí, porque muchos docentes de Comahue son docentes de la Universidad de Río Negro y demás, ¿no? Pero hasta ahora ni el Consejo Superior ni, digamos, la gestión de Crisafulli se han pronunciado repudiando fuertemente, digamos, lo que fue el desalojo y la criminalización. Para los que quieran seguir el tema del juicio, ¿va a haber transmisión, página web, alguna red para contactarse, para tener más información? Sí, digamos, todo lo vinculado a lo que fue el proceso de la toma, tenemos una página en Facebook y en Instagram, Asamblea Interclaustro UNRN en Lucha, y los días del juicio van a ser transmitidos, se va a replicar de ahí la transmisión colaborativa que se va a hacer con distintos medios, digamos, de la región, para, digamos, darle publicidad, porque entendemos que este tipo de conflictos políticos, sociales, digamos, tienen que salir para afuera y no pueden quedar encapsulados en la lógica del Poder Judicial. Por eso estamos organizando lo que va a ser la transmisión de todo el juicio, y transmitiremos por ese canal, digamos. Es en Roca, ¿no? El juicio va a ser, sí, en Fisque, en el Juzgado Federal, y lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal. Bueno, mientras estábamos hablando nos van a acompañar las imágenes. Yo recuerdo dos o tres y la verdad que eran muy, muy impactantes, ¿no? Una filmación que
sobre todo una que están sentadas, que me pareció, y me pareció muy fuerte, y con esto termino, un video en el que se ve alguien que las insulta y que creo que era parte incluso del cuerpo docente, ¿no? O sea que termina siendo un verso, la verdad, lo de la ESI, el tema de la igualdad, el tema de toda la cuestión de género, porque en algún momento se ve que se desbocan, las reinsultan, las reinsultan, no les importa nada, incluso que las están filmando, ¿no? Lo que me impactaba es que creo que eran docentes, ¿no? Lo que les hacían eso a ustedes. Sí, hubo durante todo el conflicto un hostigamiento muy fuerte desde docentes y no docentes, que ya te digo, se acercaron no para repudiar el desalojo, sino para aplaudir a Gendarmería y digamos, y esto, y seguir, digamos, insultando y hostigando a personas que en definitiva habíamos luchado por los derechos que también eran de ellos, ¿no? Paradójico, pero fue así, digamos. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, la paciencia y que aguantaste el frío estoicamente. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Recordamos que todas estas transmisiones van a ser compartidas en distintas páginas web, obviamente a través de redes digitales, que van a ser, si no me equivoco, las transmisiones incluso coordinadas con la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago.